Okay, so <clears throat> we are five minutes late. So, so let's get to it. I would like to introduce uh, Reynaldo Escobar. I'm going to. He speaks only Spanish, but he's going to. I'm going to translate into English, and I am also going to moderate this session. What is actually wrong on so many levels that it's going to be fun, but it's going to pretty much depend on you. Uh, why reinaldo was invited to speak at a hackers conference, a guy from cuba, dissident from cuba, who found out that, that there's internet only a couple of years ago. Uh, it's because when uh, i was asked if i have any suggestion who knows how to opt out of the system, he was the first person who came to my mind. and uh, uh, because he's been in C cuba, he's a journalist. Uh, from Cuba doing journalism for over 46 years, right? Uh, 20 years in uh, official uh, state media, 20 years being independent. Uh, if you want to talk about opt out in Cuba, you need to consider that you don't have any access to the internet, you can't travel, you don't have passport, and the apartment where you live, it's not yours, the car, uh, you use uh, belongs to the state so this is like a hardcore journalist who is out of the system in cuba so una bienvenida a reinaldo escobar bueno uh, well, gracias por la presentación a paula como he explicado vengo de cuba que es una isla perdida en el Caribe a principios del siglo XX. Ah, uh, as I told you, I'm coming from Cuba. It's a island lost in Caribbean uh, and lost in the beginning of, of 20th century. Eh, durante los últimos años, momento. Ah Durante los últimos años y gracias a las nuevas tecnologías los cubanos han podido acceder a una mayor diversidad de páginas web, a un volumen de contenido, han abierto sus cuentas en Facebook, es decir, han empezado a tener una vida en Internet. So finally, only a couple of years ago, Cubans are now uh, getting access online, what means access to the information, uh, access to the content, and uh, now they also have. a places where to, where to talk and, and, and debate. Las redes inalámbricas independientes surgieron a partir del año 2006, más o menos. So the first optical networks. Y entre ellas, una muy popular... Wait, wait, wait. I need to, you know, I'm yeah. slower yeah. than Pero, you are. Pero. So actually, the, the first networks came to Cuba in 2006, yeah. okay? Entre ellas, una red muy popular que se llama SNET, que se traduce Street network. Okay, one of the most important is called Snet, what means street network. Es 40,000 So recently, it has about 40,000 users. In the capital, in Havana, and they were basically to exchanging games. It is mostly based in Havana, capital city, and what you can do with this network is actually. Uh, exchange and play games online games Esta red se enlazaba en unos con otros a través de eh, Microtix y NanoStation. Okay, the network is based on Microtix and NanoStation. I have no idea what does it mean so please don't ask. Estos equipos obviamente no los vendían en ninguna tienda oficial del estado, sino que entraban a Cuba de forma oh, alternativa. those kind of devices, obviously you can't buy in cuba anywhere. but because the government doesn't like that people are independent, so the government decided at the beginning of this year that they are going to close down the network. that was far too independent. Para lograr esto, eh, hicieron una ley que prohibía el uso de estas antenas. Okay, so they introduced a law that actually prohibited this kind of networks. Y trajo como consecuencia una extraña protesta en Cuba, la gente no sale a protestar por razones obvias. What happened was really weird because usually it's not happening in Cuba because there was a huge wave of resistance to this law. Y decenas de jóvenes se presentaron frente al Ministerio de Transporte, perdón, de Comunicaciones de Cuba, para eh, hacer esta protesta. To protest. Como consecuencia de esta protesta, el gobierno no tomó la medida de volver a, a funcionar SNET, sino que hizo una fuerte represión contra estas personas. So instead that the government would listen to those protests, they decided they are going to actually increase the repression of those people using it. Esa en en su casa a las que los so what they did is that they went to the houses of a people who were actually. uh having the technical knots at their houses. Y con prisión, con de y, y con la social. so they told them if you won't get rid of the knot of the technical knot we will put you in jail or we will confiscate the equipment and we will actually take care that you will be out of any social life. Eh, debo repetir que las personas En implicadas en esta red solo se dedicaban a hacer juegos. Juegos como Dota de, de buenos y malos. Like to, I would like to highlight here that those people didn't do anything wrong. They didn't express any political opinion, they didn't criticize, they just played games. Eh, no solamente eh, para poder entrar en esa red había que hacer un compromiso que no se permitiría estar vinculado a política, a religión, o pornografía. Ah, uh, would they try to offer a, a compromise what's that the 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 network is not going to be anyhow involved in uh, politics, porn or ¿Qué, ¿qué fue la tercera cosa? Pornografía. No, la segunda. <laughs> religión. Ah, uh, or religion. Era muy inocente. Pero eh, el asunto está en el que el gobierno se dio cuenta que había un grupo de jóvenes que tenían la capacidad de interconectarse sin que el gobierno pudiera impedirlo. just Tenían miedo a que se usara esa red para hacer una convocatoria para mm, eh, hacer una huelga, para hacer cualquier protesta y por eso lo prohibieron. The government was afraid that actually they are going to use this network to organize and assemble and organize some kind of a protest. Mm -hmm. eh, this is Cuba the This is probably the biggest event that happened and it's related to the networks that happened in Cuba recently. But all this has a antecedente, of claro, course. No? But of course, it has its origins. Help. <laughs> Technical break. You can sing. Ah, yeah. yeah. Ah, es ok, es ok. Eh, bueno, todo el mundo sabe qué cosa es eso, ¿no? Eso es un memory flash. Un you all know what is this, right? That's a USB key. Eh, toda la primera relación que tuvimos los cubanos con lo que tiene que ver con la computación, con las nuevas tecnologías, dependía de tener un memory flash. So, at the time when uh, all the world. went online to exchange information the very first network that was created in cuba was actually consistent of different usb keys si una persona quería conocer un programa para aprender a tocar la guitarra con los dedos o de los pies y había en internet un programa para eso so if there was a person who just wanted to learn how to play guitar Un amigo entraba a internet y bajaba esa información. Someone just learned this information, uh, went online and downloaded this program. Lo lógico es que le mandara por correo la URL de esa dirección, pero no. La copiaba en un memory flash y se la llevaba físicamente a su casa. so the usual way would be to send a url a direction where to find this program but no the way it was in cuba that it was all offline you just download it to usb and hand it over to usb. de esa manera se distribuyeron en cuba los primeros blogs contestatarios los primeros medios no oficiales que tenían opiniones e informaciones que no le gustaba al gobierno so this is the first way how actually the information spread in cuba. independent blocks, independent political opinion or analysis, they were all distributed on usbs. so just to explain how it worked.

En Cuba había diversidad de medios, de periódicos, estaciones de radio, canales de televisión. Con diferentes tendencias. Pero en enero del año 59, el señor Fidel Castro llegó a La Habana después de ganar una guerra irregular. Pero en 1952... Mm, Fidel Castro ha llegado y junto con la justicia prometida And with the justice, empezó a poner orden en las cosas como hacen los dictadores. Y pues quedaron prohibidas todas las asociaciones de la sociedad civil, todos los canales de televisión, todos los periódicos y todo empezó a ser eh, vertical desde el Estado. So they just prohibited all the, in the all the media, all the TV stations, and all the professional groups and assemblies uh, that were actually not following the, uh, the the order of the government of the new government. En estos momentos, han pasado 60 años de aquel incidente. So recently, it's 60 years since it happened. El gobierno cubano Todos los medios de difusión. So the Cuban all of the media in Cuba. Y hasta la llegada de Internet, el gobierno tenía un monopolio absoluto y total de toda la información en el país. But also, since Internet, the only Internet uh, it's also by Cuban eh, ¿Existían estaciones de radio colocadas fuera de Cuba? que transmitían informaciones para Cuba. So pirate radio boats. Más o menos como cuando aquí se escuchaba Radio Europa Libre. quite similar situation when here you've been listening to Radio Free Europe. Creo que todos ustedes son muy jóvenes y no Pero bueno, pregúntenle a sus abuelos. So you can ask your grandparents y era muy importante porque era la única forma, pero el gobierno interceptaba esas señales con ruido, que no se podía oír nada. ¿no? The, was that the government was jamming eh, esta es la portada del diario Granma. So have kind of Granma, the, uh, national Y esta es la portada daily. del otro periódico, dicen lo mismo, ¿no? And this is the front page of totally different media with the same title front page. De manera que todo este control que tiene el gobierno significa que es el gobierno quien eh, compra los equipos, compra el papel, compra los micrófonos, compra las cámaras. Designa no solamente a los directores de cada medio, sino también a los directores de cada página, de cada programa. What means they are not only directors of all the media, but they are actually directors of all the pages in all the media. editorial So they actually say how to write and what to what about to write. Y aunque parezca una exageración, es el gobierno quien hace el casting, la selección para los jóvenes que van a estudiar periodismo en las universidades. So if we would exaggerate, it's actually the government who is choosing the people who can study to be a journalist.

y se guardan sus opiniones para poder terminar su carrera. So they their just to their studies. Tienen la ilusión de que cuando se gradúan, una vez que estén en el medio donde van a trabajar, podrán empezar a como fantasmas quitarse la máscara, and start to express themselves. Es lo que yo llamo el síndrome Gorbachev. Como saben, Mikhail Gorbachev estuvo toda su vida fingiendo hasta que estuvo al frente del, del, del partido de la Unión Soviética. As you all know, Gorbachev was also faking his opinions until the point when he actually stood. the newspapers, they realize that the the problem is, uh, once the, the young people arrive to the media, they just can't find the right moments when to take off the mask. desarrollar su trabajo y llegar a ser el, el jefe de una sección. Cuando llegan a ser jefe de sección, se dan cuenta que todavía no es el momento y aspiran a ser los directores del medio. Y ya después, la máscara ha contaminado el rostro y no pueden cambiar.

Otros no, otros eh, se atreven a decir algo y entonces son despedidos de su centro, de, de, de su medio de prensa. Pero bueno, eh, para terminar con el tema de la prensa. So, to the topic of the press, eh, la característica de los órganos de prensa es la uniformidad ideológica, el secretismo, la censura. I don't need to translate it. You've got it written there y al aparecer al aparecer los medios, perdón, al aparecer los medios pasó que se rompió el monopolio de la información. Al aparecer los medios digitales, gracias a internet. So at the time when the internet media came uh, to Cuba, it just, you know, uh, broke the monopoly of the information of Cuban government. Durante todo este tiempo, los cubanos no vimos, no no nos enteramos de la llegada del hombre a la luna. So, when the Cuban government controlled the media, for example, we had no idea that there was someone who landed on the moon. Supimos la caída del muro de Berlín cuando ya estaban retirando los escombros. We didn't know that there was any fall of Berlin Wall. Nos enteramos de lo que ocurrió en la Plaza Tiananmen años después. We had no idea what happened después. at Tiananmen in China. E incluso. Eh, hechos dentro de Cuba como fue la crisis de los balseros donde 30.000 personas abandonaron el país en, en 20 días. Nada de eso aparecía en la prensa. None of it in the media. Tres generaciones de cubanos han estado viviendo bajo esa situación. Three of have been under such a Afortunadamente, Además de existir un mercado negro para conseguir carne, queso y objetos. So fortunately we've got a black market where you can buy meat, cheese, things you need. Ahora hay un negro de la so also now we have a black market with information. Y ahí es donde están flash. Here you can also buy the USB keys. como un medio de, tra de, de, de transmitir informaciones entre las personas. Pero en los años 90 era raro que un cubano tuviera una computadora. Y eh, las primeras computadoras que tuvieron los cubanos vinieron de amigos que lo traían desde el de, de extranjero. The first computers we have obtained were from the friends who were coming from foreign countries. In un principio, cuando un extranjero llegaba a Cuba con una laptop, tenía que declararla a la entrada y a la salida. So at the beginning, when the foreigner was coming to Cuba with a computer, he needed to declare it at the customs, at the entrance, and when he was leaving. Entonces, al salir, cuando había dejado su computador alguien tenía que declarar que se la robaron. So, when those friends were leaving Cuba, they need to declare that their computers were stolen. Así fue como la gente empezó a informatizarse. That's the first step how people became to, to inform themselves. So, at the beginning of 2007, first people started to write blogs. Este que estoy mostrando es un blog muy conocido que se llama Blog de Generación Y. Here we have one famous example. It's actually written by his wife. Y lo hace esa preciosa muchacha que está ahí, que es mi esposa. <laughs> so you can check. That's my wife, the 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 girl in the top corner. A partir de ese año empezó la fiebre de los blogs. So. This was the beginning, and it actually started a big fever of the blocks. Everyone El tercero was a la derecha arriba soy yo. So the third one from the right, let's Con, meno, con me. menos canas. <laughs> but we show to her. Okay. Lamentablemente, muchas de esas personas que ustedes ven ahí ya han emigrado. Unfortunately, a lot of those people don't write blocks anymore. But Muchos han ido. A lot of them left Cuba. Pero hay otros nuevos. But there are new blogs. A partir de la revolución de los blogs, lo que le llamamos la blogósfera alternativa, so, uh, kind of alternativa, se dio un paso más adelante que fue la creación de medios digitales. El primero que se hizo hace cinco años, en mayo del año 2014, fue este diario que se llama 14ymedio.com. So we established our daily, online daily, that's called 14ymedio.com. Eh, soy el jefe de redacción de ese diario, y claro, por eso lo traigo aquí, porque tengo que hacer el marketing. I am no? editor-in-chief. and the, marketing, no? tengo que... So we are doing marketing now. You all should go now and check it. Eh, la directora... La direc es, mi, es mi oportunidad, ¿no? <laughs> <laughs> we are using the opportunity. Eh, la directora de este diario... Es mi esposa y no es por nepotismo, sino porque fue ella quien inventó el periódico. ¿no? And it's not because of nepotism, but just pure coincidence. My wife is the director. El diario se llama Catorce y Medio por las siguientes razones. Nacimos en el año 14 tenemos la redacción en un piso 14 uh -huh. y además es un medio, un medio. Okay. So uh, we have our uh, editorial place at the 14th floor. We've been uh, established in 2014. And medio, because we are medium. Uh -huh. And the letter Y is in homage to the generation Y of Joannin. And the Y. A, uh, resembles de generación y what means generation y. Puedo llamarse medio 14 y pero preferimos 14 y medio porque hace una, un juego de palabras That's how we put it, 14 y medio. Eh, además de ese diario hay otros que se hacen fuera de cuba como es el diario de cuba cubanet que entran por el camino de internet so, apart from this online daily, there are others Lamentablemente, estos diarios que tienen informaciones alternativas son bloqueados por el gobierno. All those media are by Cuban Pero por suerte, existen los VPN y los proxy anónimos que sirven como atajos. Para ir yeah. a la autopista de información. Lo que pasa es que Internet, la Internet en Cuba es muy cara. Internet expensive. Y muy ineficiente. Hay muchos lugares donde hay zonas de silencio, es decir, lugares donde no entra la señal. El precio de una hora de Internet puede ser equivalente a lo que gana una persona de salario en dos días de trabajo. Dos días de trabajo. Uh -huh. So access to the internet costs like two days of work. Para una hora. For one hour. Y cuando las personas se conectan a internet, pues privilegian ese tiempo en eh, hablar con la familia que están fuera del país. So de Cuba. It's somehow obvious that you don't spend the time Uh, reading media, but you try to talk to your family members who are somewhere else. Buscar, becas, buscar trabajos en el extranjero. Or you just search for a job out of Cuba. So actually, all is this motivated to just escape Cuba. Es si los cubanos nos conectamos a Word, Wordpress, a YouTube, a Blogger, Facebook, eh, Twitter, claro. So y media we connect to. Solamente desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, fue que eh, los cubanos empezamos a tener la posibilidad de conectar nuestros teléfonos móviles a internet. For less than a year we have as a Cubans uh, the possibility to connect our cell phones to the internet. Pero no significa que todo el que tenga un teléfono móvil se conecte a internet. Unfortunately it doesn't mean that everyone who has a cell phone can connect to the internet. Empezamos con tener eh, algo que se llama 2G. 2G y después 3G. Ah, okay. So we used to have something that is called 2G and even 3G now. Y en algunos lugares de La Habana se puede conectar la 4G. And there are even places in Havana where you can connect to 4G. Los cubanos siempre estamos haciendo chistes. So we always joke. Y una de las formas en que se conoce la Stasi cubana, la seguridad del Estado cubano, uh, so es el G2. Cuban. <laughs> It's a G2. G2. Entonces decimos: tenemos el 3G a pesar de la G2. So we have 3G instead of G2. <laughs> es un juego well, de palabras incomprensible. <laughs> Ahora bien, eh, actualmente las redes sociales so the social han servido para denunciar eh, atropellos, violaciones de los derechos humanos, represión. Y no solamente de tipo político, sino, por ejemplo, se han hecho convocatorias eh, para. Pedir que no se maltrate a los animales. Yeah, but it's not only uh, with political context. There there are also calls to be kind to the animals. O manifestaciones más sociales como es el caso de la comunidad LGBT. Or uh, people just talk about LGBT. Es, es LGBTI, etcétera, porque siempre le ponen it's una letra LGBT, más. LGBTIQ and so on. Y tengo un amigo que dice que cuando iba a poner la Z, porque él eh, quería la zoofilia. He, I have a friend who wants to add Z, Z, uh, because he likes Ophelia. Pero bueno, es un like, chiste. Really, it's streamed. Come on. <laughs> <laughs> Ahora, ese es los memes. Those are memes. Eh, hoy, eh, la gente dice que ya no paga por ir a un espectáculo humorístico porque para eso están los memes. So we don't. People say that we don't need to have any, like, fun aquí, program ejemplo, because we've got memes. Aquí tiene la esa grande es una la wifi y los datos móviles es el caracol que camina sobre la tortuga grande. ¿no? Yeah. So actually, that's internet in Cuba. The turtle is Wi-Fi, and the snail at the top of it is like mobile network. Eh. Hay un ejército de, de personas que se dedican los trolls. Uh, a group of people we call the trolls. Nosotros le decimos ciberclarias. La claria es ese pescado que está ahí. We call cyber catfish. Es un, un pez eh, sí. que es una plaga. Ah, claria y le decimos ciberclarias. So we call them cyber catfish. Eh, son personas que tienen un acceso a Internet en un centro oficial de trabajo. They have access to the Internet in official Internet center. Y que les pagan para combatir a las, la, los sitios que son más o menos contestatarios o opositores. So they've got their money, their payments for to fight the uh, the websites that are not according to official ideas. La diferencia es que estas personas solo repiten consignas oficiales. The problem is that those people only repeat what they are told from official places. Les está prohibida la imaginación. They can't actually be anyhow creative. Y los sitios contestatarios pues como que son libres, pues son más independientes, son más frescos, dicen lo que la da la gana. Those people are the ones who should be more free and have access to better information and do whatever they want. Eh, a este momento la respuesta a, hay una pregunta que es una pregunta difícil que es quién va a ganar esta sí. ¿Quién, quién va a ganar esta esta pelea no es decir logrará el gobierno eh, mantener the government is going to win logrará el gobierno mantener con una rienda a internet. Uh, internet? La situación es la siguiente: hoy por hoy hay una una mayor mayor número de tecnología en manos de las personas. Hay mayor cultura sobre las redes. No solamente entre los jóvenes. Not only among the young people. Un anciano como yo de la tercera edad ya sabe cómo funciona esto. But also old people like I am. Y cada día hay mayor número de sitios que vienen de todas partes que ya no son oficiales. And there are more and more sites that are not official, and they are coming from all parts of the world. De que el que dar pasos que no va poder hacer. So the government can't really take the steps back. It's el, not possible anymore. El gran que tiene el con el uso internet es el siguiente. So there is one big dilemma that the government has right now. Si se deja la internet libre, so if we are going to open the access to the Internet, people will learn information and we wouldn't have the monopoly and control over all the information around Cuba. But if we will restrict the Internet, people, professionals, they won't have access to the information they need. Por eso empecé diciendo que Cuba es una isla del Caribe que está en el, a principios del siglo XX. El ejemplo que me gusta poner, un estudiante de arquitectura de cualquier I, país del mundo, está más actualizado de lo que está pasando en la arquitectura en el mundo que un profesor universitario en Habana. he has better access to information and probably knows more about the professor of architecture in Havana. Y esa, ese retraso eh, ocasiona daños económicos, culturales, científicos, que el gobierno ya no puede seguir manteniendo. This lack of information to the people who really needed to profess their professions, uh, it's the main concern of Cuban government right now. Hay más medios de prensa independiente, hay una generación histórica

So we believe we are going to get access to the internet. Finalmente, quería hacer una pequeña introducción, ya esto es lo último. El diario 14 y medio. More marketing now. Sí. El diario 14 y medio, desde octubre del año pasado, está finalmente vinculado a Bitcoin. So finally, for last year, our media, 14 y medio, Is, uh, linked to the Bitcoin. Hay una entidad que se llama Civil. A platform called Civil que tiene una plataforma para favorecer el trabajo de los medios independientes. It's platform to support independent media. Ellos tienen, eh... dun, 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 aquí está. <laughs> es un protocolo so, eh, so, eh, para la prensa independiente y eh, nos han incluido al diario 14 de es el primer diario cubano que ha sido aceptado por esta plataforma para que podamos usar el bitcoin como no solamente como, como uso de monedas sino para traslado de información And we've been the first Cuban independent medium who was actually accepted to this group to this platform so now we can use bitcoin not only as a cryptocurrency but as a kind of a information mean Y creo que ahí terminamos. Es la última app. so this is the last information. okay, let's leave it here. and now we have like 10 minutes for questions. so you can ask now if you have any questions. Uh, thanks a lot uh, for a beautiful presentation. We have a, a lot of questions. Thank you very much for an incredible presentation. I, I have a s somewhat special question. Despite the fact that almost all communist di di dictatorships have crumbled the world over, e except for North Korea and, and Cuba and maybe one other, and Venezuela. What is it? Ah porque sigue el comunismo en Cuba, que es la diferencia del resto del mundo, porque el resto del mundo, aparte de Venezuela, Corea del Norte, comunismo ya no es Bueno, si, si nos vamos a poner académicos, hay que decir que en Cuba ni hay ni habrá nunca comunismo. Okay, if we are not going to get too academic, we can say that in Cuba never was any communism. <laughs> <laughs> it's a totalitarian system. <laughs> that only dress up as uh, justice. <laughs> With only aim and to keep in power small group of people who are over 80 years old. Thank you. Okay. So I have a um, question. So, so it's pretty likely that young generation just solve these political problems. I mean that. Uh, the, the young people, I, I, I mean, like younger people or 40 years people, 50 years people, uh, who will replace the old generation, uh, do you think that thanks to them we can expect liberation soon? Don't get it. Oh. la explicación pudiera ser más larga voy a tratar de compactarla much larger answer to it but I will try to keep it brief Hay uh, un concepto que se maneja en Cuba que es el concepto de la generación histórica concept in Cuba that's called the generation, historical generation Nadie sabe en Cuba qué es la generación histórica ni qué requisitos hay que tener para pertenecer a ella. the problem is no one in Cuba can explain what does it mean and what to do to belong to this, you know, historic generation. No se explica en las escuelas, no se enseña. one will no one will show you what does it mean. Es un concepto aparentemente abstracto. very abstract concept. Pero bueno, mi explicación es que la generación histórica es un grupo de personas. Uh, so my explication is it's a group of seven people And those people are the ones who form the first committee of Communist Party in Cuba So it's actually a list of people from so, so since seventy five there are eight. Y esos ocho, todos son octogenarios. and all of those eight people are over 80 years old. Y solo uh, four of them are still in political charge. raúl castro. raúl castro, que es el jefe del partido, tiene 88 años. Uh, he, has eight, he, he is 88 years old and he is the head of the communist party of cuba. Y se and it's somehow it's known that in two years he's going to give the leadership of the party to someone else. Uh, every time I say so to other Cubans, they always answer, But why do we need to wait so long? We don't need to wait that long. La so we just need to make the historical generation not to go to the table when the decisions are make, made. Lobos but the new wolves, se van a mirar los unos a los otros, they are looking into each other. A decir, ya los no están aquí. Oh, and they are going to say, "Wow, now the old people are not here anymore." Y and they are going to gain the opportunity to change it all. No si para bien o para mal. The problem is, we don't know if it's going to be better or worse. Pero algo van a but something's going to change. Okay. Uh, another Thank question. You. Yeah, we in the Czech Republic understand your words very well because our situation was similar. And my question is Cuba. Was supported by the Soviet Union for many decades. My question is: What is the relation between Cuba and the Russian Federation today? What sí, is the relation between Cuba and Russia today? We know that there was a lot of support in the previous era, but what is the relation today? Well, today, the Prime

Uh, he, promised, he made a promise in the name of Ministry of Oil and in Ministry of Technologies, Pero ya Rusia no es la Unión but russia now it 's not the Soviet Union anymore en la época in the Soviet times eh, había un que las de toda la There was a group of uh, politicians who made all the decisions. Y so, and they somehow embedded the question of politics into economy. Hoy, la mayor parte de las en Rusia son so, these days in russia, majority of the companies are private-owned so the government can put a pressure on it or provide them with the loans and help, but they can't really make decisions in the name of the companies. Uh, both russia and china see in cuba the bridge to south america. but more important russia is venezuela for cuba. But much more important than Russia towards Cuba is Venezuela, Venezuela es hoy el que Cuba de de so Venezuela is providing these days Cuba with all the oil so actually the the crisis that is recently in Venezuela affects pretty much Cuba as well. So the Venezuelans say if Venezuela will fail, Cuba will fail as well, and it's actually the same what's said in Cuba. Okay. Uh, so we don't have any more time, so thank you all for your attention, and if you will have any more question, Reynaldo is going to be somewhere in nearby bar.